Lo que puedo apreciar con exactitud es de que, según las últimas investigaciones que ha hecho la FELCC al mando del coronel Medina, de que se ha podido establecer científicamente de que una de las armas empleadas en la Eurocronos fue también utilizada para asaltar al carro Brinks. Otra hipótesis también que ya ha sido confirmada y se va a presentar, se va a hacer debido informe para presentar al Ministerio Público, es de que este asalto, este atraco, fue planificado en la cárcel de Palmasola. Entonces, con todos esos parámetros que ya tenemos, se va a hacer conocer al Ministerio Público qué son los que tiene en este momento la dirección de toda esa investigación, ¿no? Estamos esperando también la manifestación y el informe oficial de la ITUC, dependiente de la policía, para que referente al peritaje balístico, científico que van a realizar y van a presentar, ¿no? Entonces, de acuerdo a los requerimientos y notificaciones que haga el Ministerio Público, nosotros como policía lo vamos a acatar, por supuesto. Y si es necesario la presencia para ver algunos ángulos más de la investigación, por supuesto que los policías se van a presentar. Es más, ya son 3 policías que han prestado su declaración para informar al Ministerio Público a través de los fiscales lo que ha ocurrido ese día, ¿no?